Grisela, si supiera cuánto la amo. Capitán, eso es imposible. Amo a otro hombre. Sí, ya lo sé. Abelardo. Puede marchar. Abelardo, ¿pero qué te traes por aquí? Pues, chico, cosas de la vida. Siéntate. He venido a pedirte un favor, Manuel. Bueno, tú dirás. Este favor más bien un negocio que nos convendrá a los dos. Vamos, ¿de qué se trata? Ya estoy impaciente. Necesito que me saquen las carpetas de estos individuos. Las carpetas. ¿Tú estás loco? No, Manuel, estoy mucho más cuerdo que tú. Fíjate el dinero que nos importaría en estas carpetas. Además, tendrás tu por ciento en este negocio. Bueno, sí, pero sin falta, mañana vendré por ellas. Del dinero que saque tendrás un 40%. ¿Entendido? ¿Y si me cogen? ¿Cómo? La sacas como si fuese una carpeta cualquiera. Bueno, trataré de hacerlo mañana. Recuerda, hay mucha plata envuelta en este negocio. Nos veremos.
¿Señor López? Sí, señor. Siéntese. ¿Qué puedo servir? Voy a ir al grano enseguida. A ver. Fui un agente de la oficina de archivo criminal de la policía, donde se guardan carpetas de muchos individuos. Entre esas carpetas se encuentra una a nombre suyo. ¿Qué diablos me importa a usted eso? Además, esa fue mi vida pasada. Ya lo sé. Que es producto de su vida pasada. Pero existen. ¿Y si desaparecieran? ¿Desaparecieran, dijo usted? Sí. Ese es el motivo por el cual he venido aquí. Veamos, ¿cómo lo va a hacer? Eso es asunto mío. Mañana esta misma hora le pondré los documentos en su poder. Pagará por ello $2,000. ¿Entendido? Entendido. Una cosa muy importante. Quiero el dinero en efectivo y en billetes de $20. ¿Lo tendrá? Dos en la quinta. Hola, Manuel. ¿Conseguiste el encargo? Sí. Aquí está. Muy buen trabajo, Manuel. Espérame esta tarde a las 5 en el correo de Japón. Adelante. Cuidado. Despreocúpate, chico. ¿Qué, está? Sí, aquí lo tiene. Magnífico. Aquí tiene su dinero. Billetes de $20. Están correctos. Un momento. ¿Cómo sé yo que están completos? Llame este teléfono. Pregunte por orden del fiscal Ramírez si el individuo José López, de 48 años de edad, tiene algún antecedente penal registrado en esa oficina. Bueno, habla el fiscal Ramírez. Me interesa saber si el individuo José López, de 48 años de edad, tiene antecedentes registrados. Gracias. Muchas gracias.
Marisela. Abelardo. Hoy está más guapa que nunca. Ah, tú siempre tan salamero. Dime, ¿qué estás haciendo últimamente? Conseguí trabajo con una compañía americana. Por cierto, me pagan muy buen sueldo. Ah, cuánto me alegro. Toma, no he querido dejar pasar por alto tu cumpleaños. Espero te guste. Abelardo, está precioso. Me alegro te haya gustado. Creo debemos irnos. Sí. Se nos hace tarde. Vámonos. Sí, ¿en qué puedo servirle? Vengo a proponer un negocio que tal vez sea conveniente para usted. Bueno, ¿de qué se trata? Mi vida ha sido siempre esa, los negocios. He sabido que usted es muy amante de la cacería y que por causa de su negocio le han impedido tenerle una licencia de caza. Sí, eso es cierto, pero ¿qué tiene que ver eso con el negocio que me va a proponer? Más de lo que usted se imagina. Aún no entiendo, ¿qué es lo que te trae entre manos? En los archivos de la policía hay suficiente información que relata su vida pasada. ¿Qué rayos le importa a usted, tuerto? Déjalo. Lo que le proponía era limpiarle sus récords de los archivos, pero si no le interesa, olvídelo. ¡Espere! ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, Omar? Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es el dinero. ¿Cuánto es el precio? $5,000. ¿$5,000? ¿No cree usted que es mucho dinero? Creo que una persona como usted no es mucho dinero. Y le repito, si le interesa y no le interesa, olvídalo. Un momento. Trato hecho. Una cosa importante quiero decirle. Quiero el dinero en efectivo y en billetes de $20. ¿Lo tendrá? Estamos el 28 de marzo. Dentro de una semana... Hola, ¿te doy los documentos? Sí, aquí los tiene. Magnífico. Aquí tiene su dinero, puede contarlo si quiere.
Están completos. El hacho. ¿Qué? ¿Le sucede algo? Sí, olvidé de volverle. Usted es muy listo. En mi negocio hay que hacerlo si se quiere vivir un poco. Adiós. De Abelardo del Rey. Sí, pero dígame, ¿le ha sucedido algo? No, solo somos amigos de él. Estuvimos en su casa esta mañana y nos dijo su mamá que podíamos encontrarle aquí. Queremos saludarlo a él, porque hace mucho tiempo que no lo vemos. ¿Cómo no? Mire, él está hospedado en el hotel por antes. Muchas gracias, señorita, lo saludaremos. Adiós. Hasta luego, señorita. Dígame, ¿es usted Abelardo del Rey? Sí. Acompáñanos. El proceso contra Abelardo del Rey se ventiló rápidamente. Y fue sentenciado a cumplir la pena de 3 a 10 años de presidio. Una nueva investigación del caso fue hecha, hallándose culpabilidad contra el capitán Núñez, quien fue expulsado deshonrosamente del cuerpo de la policía.
Llegó a la misma hora de todos los días. Mañana daremos el golpe. Vámonos. Manolín, tú y yo simulamos una pelea. Tú en el suelo y yo pegándote sin compasión. Berto, tú te escondes detrás de esos matorrales con el pedazo de tubo ese. Y cuando el chofer se detenga y salga en ayuda de Manolín, tú le aceptas un tubazo. Yo me pongo la ropa de él y tomamos la camioneta. ¿Entendido? Bien. Ahí viene la camioneta. Bien, todo el mundo a su posición. ¿Qué pasó con Robinson y no vino guiando la camioneta? Robinson sufrió un ataque de apendicitis repentinamente cuando iba a salir para acá. Yo tuve que sustituirlo. Aquí están los documentos de Robinson. Está bien, todo está en orden. Imbécil. Viene para acá, escóndete, Manolín. ¿Qué hacen ustedes ahí? Ayúdame.
¡A prisa! No tenemos mucho tiempo. Ya sabía yo que Manolín no fallaba. $554. Dividido en tres partes iguales, a Manolín le toca su parte también. ¿Manolín? Manolín no cuenta ya. Es muy imbécil por no hacerme caso. Compañero.
Cálmate, que me pones nervioso. Debemos entregarnos y devolver ese plomo. Yo quiero vivir. Vivir, ¿me oyes? No seas estúpido. Podemos vender ese plomo radioactivo. No sabíamos que era radioactivo, pero tenemos que salir de él como habíamos planeado. Cuando valgamos dinero, podemos someternos al tratamiento. Sería demasiado tarde. Yo no quiero esperar más tiempo. El candidato lógico debe ser lo del ejemplar Zumbando. El caballo se encuentra en magníficas condiciones y debe ser el ganador lógico en esta carrera. Interrumpimos este programa para notificar sobre el robo de plomo radioactivo por una pandilla de mozalbetes en el centro nuclear de Río Verde. La policía continúa la búsqueda de los asaltadores. En la quinta carrera... También. Todo el mundo está hablando de ello. Mira esto. Debes entregar ese plomo. Es muy peligroso tenerlo. Vidas de ustedes peligran. ¿Entregarlo? ¡Que lo busquen si quieren encontrarlo! Tanto tiempo tuvimos que esperar por conseguirlo. Y ahora resulta que nos matará a todos. Tenemos que venderlo. ¿Venderlo, me oyen? No se burlarán de nosotros. Tú puedes ayudarnos, colega. Gonzalo. ¿Te acuerdas de Gonzalo? El que vendía hierro viejo. Ve y dale esta nota, él nos sacará de apuros. Aprisa. Regresa rápido. Sí, ¿qué pasa? No, no, yo no puedo comprar ese plomo. Pero usted puede ayudarnos, Gonzalo. Recuerde lo que René hizo por usted. No, no, ese es material caliente. Ya la policía lo anda buscando. Yo no quiero meterme en lío. Además, eso es radiactivo. Es la muerte, ¿eh?
Gonzalo. Vamos a hablar, ¿qué dijo Gonzalo? No quiere comprar ese plomo. Dice que es muy caliente porque la policía lo anda buscando allá. Gonzalo es un cobarde. Marco, vamos. Pues, si tú quieres, espérate aquí por nosotros. Mucho cuidado, René. Thank you.